Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, me da mucho gusto recibirlos. Síganme en Facebook y en Instagram. ¿Cómo están amigas? Me da mucho, mucho gusto recibirlas aquí en mi casa. Me encanta recibirlas acá. Me gusta que vengan a tejer conmigo. Yo ya me estoy preparando mi café, amigas. ¿Ustedes? Prepárense su cafecito. Acuérdense que allá en España yo lo tomaba muy pequeñito, pero ahora ya me lo voy a hacer grande como se acostumbra aquí en México. Yo ya las extrañaba muchísimo, pues estamos acostumbradas a toda la comida, al clima, todo. Pues yo ya estoy feliz de regreso aquí con ustedes. ¿Pero qué creen? Que les voy a enseñar a tejer esto tan hermoso. Vean qué bonito está. A mí me encanta. Fíjense que ya había salido cuando hice el video de la tienda, estaba ahí puesto y una señora, por favor, presenten ese torerito azul matizado que salieron en la tienda. Y luego yo lo presenté para mi revista. En la revista nueva va a salir en la portada. Estén muy pendientes para cuando salga, ¿sí? Pues les voy a presentar este. Está muy bonito, a mí me encanta. Si ustedes no lo quieren tan cortito, se lo pueden hacer largo, amigas, como blusita o un blusón y les queda muy bonito. Miren, muchas personas me dicen que quieren vestidos tejidos porque ahora se están usando mucho. Entonces, yo las invito a que hagan estas blusas, todas las blusas que yo les he presentado, la perla de río, la blusa que apenas les presenté, la blusa canari, todas esas, que las hagan más largas, amigas. Nada más pónganles un pequeño aumento aquí en la cadera y ya se siguen tejiendo con la misma puntada hasta el larguito que ustedes quieran. Ahora se ven hermosos los vestidos tejidos. Entonces, al igual este, ustedes lo pueden hacer larguito, al larguito que ustedes quieran y les va a quedar un vestido muy, muy hermoso, ¿sí? Pues invito a que lo hagan o lo pueden hacer como blusoncito para leggings, también les queda muy bonito, o para sus pantalones de mezclilla, ¿sí? Yo lo hice en este color, pero el color ese que presenté para el chaleco folkloric, el de los colores, queda precioso. Ayer una señora lo hizo y le quedó muy, muy bonito. Me fascinó cómo le quedó. El video se va a llamar Top de Folkloric, pero ustedes lo pueden hacer blusa, blusón o vestido, ya saben, ¿sí, amiguitas? Pues entonces vamos a empezar y cuanto antes les voy a dar su lista de materiales. Los materiales para tejer este top van a ser 200 gramos de alicé, es alicé extra folkloric, y son 200 gramos, y 100 gramos de río, es lo que vamos a ocupar, un gancho del número 4, ¿sí? Acuérdense que al final del video yo les doy las direcciones de las páginas online para que pidan todo su material y también los teléfonos de los almacenes, tanto de España como de México, para que ustedes pidan sus estambres, sus lanas y les llegan hasta la puerta de su casa. No olviden, amiguitas, también tenemos la venta de revistas y todo, pueden pedir por ahí, por la página online, o pueden hacer directamente sus pedidos por teléfono. Entonces no se lo pierdan, al final del video les voy a poner todos los datos para que lo pidan. Pues empezamos. Entonces vamos a cortar este hilo y amarramos el que sigue. Aquí amarren el hilo el hilo azul rey. Y vamos a empezar a tejer con nuestro color liso, ¿se acuerdan? Que les pedí. Ya sea que pueda ser un café, o un beige, o un azul, el color que ustedes quieran le pueden poner porque con cualquiera de ellos combina. Entonces aquí amarran y vamos a seguir con la siguiente puntada. Vamos a hacer esto. Tres cadenas y un macizo. Dos cadenas y otros dos macizos. Vamos a ponerle tres cadenas para que no nos quede muy justo de abajo. Tres cadenas y dos macizos. Y en cada ondita van a tejer dos macizos. Ahí están dos macizos, dos cadenas y otros dos macizos. ¿Sí? Este es nuestro color liso de río. Y el otro es de extra folkloric, de alice. Entonces así nos vamos a ir toda la vuelta, amiguitas. Al terminar la vuelta,
Vamos a cerrar con un punto deslizado y nos vamos a venir con punto deslizado hasta llegar acá. De esta forma, miren. Aquí. Este es con alfín porque vamos a empezar nuestra vuelta aquí abajo, de este lado, abajo de los macizos que acabamos de tejer. A ver, ahí hay que saber dónde le agarré. Y hasta acá. Bueno, ahora sí, ya estamos aquí, abajo, y de aquí vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer una hojita en esta forma, de aquí para acá, ¿sí? Entonces vamos a tejer primero los macizos para allá y luego nos vamos a regresar para acá. Entonces lazada y cogemos así nuestro macizo. Les voy a hacer acercamiento para que no se me confundan, amiguitas. Vean, hacemos lazada y cogemos aquí. O hasta pueden voltear su tejido. De abajo hacia arriba. Y vamos a tejer 7 macizos o 7 baretos. De 3 sacadas, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena. Ya se me enredó. Y ahora nos vamos a regresar en este de aquí hacia abajo. De aquí para acá, vean. Y hasta pueden voltear su tejido y van a hacer sus otros 7 macizos. Ay, ya se me atoró, permítanme. A ver, ahora sí ya. Entonces, de aquí para acá 7 dijimos. Por eso fuimos tejiendo de 2 en 2 macizos. Porque ahorita en estos 2, ahí vamos a hacer la hojita. Deben de tejer bonito, deben de tejer flojito para que les luzca su puntada. 4, 5, 6, acuérdense, son de 3 sacadas, y 7. Ya terminamos la hojita, vean qué bonita nos quedó. Ahora, en los siguientes 2 macizos, ahí vamos a prender aquí en la parte de abajo. Un punto, un medio punto, punto bajo. Otra vez lazada y nos vamos a los otros 2 macizos. En 2 prendemos y en los 2 que siguen vamos a volver a hacer la hojita. 7 para acá y 7 para acá. Entonces volteamos así, nada más sin cadena ni nada, amiguitas. Hacen lazada y se vienen para acá. Y vuelven a hacer sus 7 macizos. Una cadena y otra vez 7 macizos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena y otra vez sus 7, ahora de este lado para acá. Está muy fácil, amigas, no se me... Porque luego mucha gente dice, es que no puedo porque no sé cómo le voltean. Pero nada más es subir y luego bajar sus macizos. Y ahora 7 para acá. 2, 3, 4, 5, 6... y 7. Y prendemos en los siguientes 2. En estos 2 prendemos aquí en esta parte de acá. Así, miren, por abajo le agarramos y un medio punto. Y ya nos van a ir quedando nuestras hojitas. Vean qué bonito se va viendo. Acuérdense, este ya es con nuestro estambre liso. Y el matizado ya no. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Miren, aquí yo ya terminé la vuelta. Este fue mi última hojita y aquí está la primera. Entonces ya unimos aquí. ¿Ven cómo queda exactito? Medio punto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora nos tenemos que deslizar otra vez hacia arriba para empezar a tejer arriba. Para no hacer tanto medio punto, nada más jálenle así. Y hacen 3 cadenitas. Y otro macizo.
luego tres cadenitas, van a poner donde era macizo, macizo. O sea, van a volver a hacer lo mismo que la vuelta anterior. Ay, Dios mío. Así, miren. Aquí van dos macizos, aquí dos, luego aquí dos, una, tres cadenas y otra vez dos macizos. Y cuando terminemos esta vuelta, nos volvemos a deslizar hacia abajo y empezamos a hacer las hojitas. Pero ahora las hojitas las vamos a hacer invertidas. Ahora la vamos a hacer en este. Y aquí prendemos y en este hacer. Ay, amiguitas, perdón, ya me dio tos. En este hacemos hojita, las vamos a ir invirtiendo, ¿sí? Así vamos a hacer tres, hasta que tengamos tres hojitas. ¿Sale? Ahorita que empiece la otra vuelta, les enseño para que vean cómo vamos invirtiendo. Bueno, ya terminé mi vuelta. Uno aquí con un deslizado. Acuérdense que no nada más hay que coger un hilito, hay que coger los dos. Y entonces ahora me toca tejer la hojita en este. ¿Cómo le voy a hacer? Si estoy acá. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a regresar acá. Háganlo así. A ver, vamos a hacer una cadenita para sellar. Y vamos a jalar largo y nos vamos a venir para acá. Es que si nos venimos con deslizado, es muchos puntos. Y ya prendimos acá. Ya vieron, ya nos quedó así. Nos quedó aquí nuestra hebrita atravesada, pero no se ve porque miren, va la hojita. ¿Sale? Entonces ya estamos acá. Prendemos arriba de la hojita de la vuelta anterior. Entonces ya vamos a empezar a tejer. Vamos a empezar a tejer de los dos que siguen en el primero. Ahí vamos a hacer nuestros 7 macizos. Uno. Dos. Tres. Y ya terminé mi hojita del segundo piso. Y ahora le vamos a prender arriba de esta, de la anterior. Vean, aquí está la de la vuelta anterior. Pues aquí arriba, en medio de los dos macizos, es donde vamos a prender. Ay, no me deja. Ahí está. Y ya me quedó, vean. Ya está invertida, ya vieron. Ahora la otra hojita la vamos a hacer aquí y aquí arriba prendemos. La tejemos aquí y aquí arriba prendemos. Y así nos vamos a seguir a que tengamos tres hojitas. Ahorita en la otra vuelta nos toca la hojita aquí, arriba de esta. ¿Sí? Si ustedes quieren hacerle más vueltas, pues le pueden hacer más vueltas. Miren, quiero que vean esta vuelta. Ya empecé otra vez la de casitas. Van a ser dos macizos arriba de cada dos macizos. Aunque esté la hojita, amigas, doblenla así para que ahí le pongan un macizo arriba de cada macizo. Miren, les voy a hacer un acercamiento para que vean. Aquí está la hojita. Pero abajo de esta hojita hay dos macizos. Entonces en la otra vuelta vamos a volver a hacer los dos macizos. ¿Sí? Y ahora la otra vuelta, yo ya voy a hacer la tercera hojita, vean. Ya voy a hacerla aquí invertida, aquí en este lado. Me quede una acá, otra acá. Entonces ya esta sería mi última vuelta. Ya saben, si ustedes quieren poner más vueltas pueden. Pero acuérdense que deben de comprar más material porque si no, no les alcanza. ¿Sí? Seguimos. Miren, ya terminé mis tres vueltas de, bueno, son más vueltas porque también tengo que hacer las de casitas, de hojitas. Entonces ahora ya vamos a tejer nuestra manga. Yo ya me adelanté a tejer este lado, vean. Este lado ya le tejí su manguita, vean qué bonita quedó. ¿Sí? Vamos a hacer otra vez onditas que vamos a tejer. Ya tenemos esta, entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5. 5 vueltas de onditas y empezamos a hacer las casitas para hacer el abaniquito final. De este nada más le vamos a hacer una vuelta. Nada más que van a tener cuidado, amiguitas, porque aquí la manga, vean de qué tamaño está.
deben de contar que les queden 20 onditas nada más, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tejer con nuestra hebrita. Con nuestra hebrita del matizado y vamos a empezar a tejer todo alrededor de nuestra manguita de onditas. 5 cadenitas medio punto, 5 cadenitas medio punto, hasta tener 5 vueltas. Todo alrededor. Bien, aquí ya tengo mi manga, entonces sacamos punto y vamos a tejer 2, 3, 4, 5 y prendemos. Y volvemos a hacer lo mismito que hicimos en el cuerpo, ¿sí? 5 cadenitas prenden, si comprenden, todo alrededor de su manguita. A ver, ya terminé la vuelta de mi manga y me quedaron 20 onditas para que más o menos ustedes calculen las que les tienen que quedar. Ahora, acuérdense que aquí siempre llegamos y entonces nos deslizamos para subirnos a la mitad de nuestra ondita y seguir tejiendo. Aquí, aquí y aquí. Ya que nos deslizamos a la mitad de la ondita, ahora sí otra vez 5 cadenitas medio punto, 5 medio punto y vamos a hacer 5 vueltas. Miren, aquí ya terminé mis 5 vueltas de onditas. Ahora vamos a tejer los dos macizos. Subimos con 3 cadenitas y tejemos un macizo aquí mismo. Vamos a hacer ya la puntadita de este del color azul, del color liso. Entonces aquí vamos a cambiar el color, amarramos el otro color y empezamos a hacer los dos macizos, 2 cadenas. A ver, ya amarré, entonces 3 cadenitas y vamos a hacer 2 macizos, 2 cadenas y en la siguiente ondita 2 macizos. Para que luego en esta vuelta encima tejamos las hojitas, ¿sí? Acuérdense, de 3 sacadas, 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas. Ahí está, toda la vuelta de la manguita. Al terminar su vuelta de 2 macizos, 2 cadenas, vamos a unir con un deslizado y vamos a iniciar nuestra hojita. Acuérdense que quedamos arriba y tenemos que estar aquí abajo para empezar. Entonces nada más, hagan un punto deslizado aquí y otro punto deslizado aquí y se van pasando hasta la parte de abajo con puntos deslizados y el otro ya va a ser aquí, exactamente a la mitad de los dos macizos, miren en dónde quedé, aquí abajo para empezar ahí nuestra hojita. Entonces hacemos lazada y en los siguientes dos macizos, ahí empezamos a hacer nuestra hojita. Acuérdense, lo mismo que tejimos en la otra parte de abajo de nuestro cuerpo, que eran 7 macizos de 3 sacadas, 7 macizos, una cadenita y otros 7 macizos de regreso. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta, nada más le vamos a tejer una vuelta. Y ahora sí ya terminamos, amiguitas. Ahora sí, vamos a estrenárnoslos. Hay que rematar todos los hilitos para que quede muy bonito nuestro trabajo, nuestro tejido, y a estrenárnoslos, ¿eh? Ahorita les quiero enseñar mi revista para que vean qué bonita. Es una revista nueva que apenas hice con prendas que han tenido mucho éxito, pero las revistas ya se han agotado. Adquiéranla, ahorita les voy a mostrar unas hojitas para que se les antoje tenerlas. Entonces van a ser 7, 2, 4, 5, 6 y 7. Y le prenden en los otros dos macizos en la parte del medio. Ahí está, ¿sí? Entonces así nos vamos a seguir con nuestra hojita todo alrededor de la manga. Miren, quiero enseñarles la revista nueva. Esta revista es un especial, aquí dice especial, porque son prendas que ya salieron en otras revistas, pero que han tenido mucho éxito.
Entonces ya se agotaron. Así se llama, mire, tejidos, tejidos Laura Cepeda. ¿Sí? Búsquenlas, ya está en venta en Sambors. Miren qué bonitas prendas trae. Ustedes ya vieron el detrás de cámaras y estuvieron viendo qué bonito. Esto se llama la blusa perla de río, el chaleco de flor, esta capita que cómo me la piden, pero ya estaba muy, muy agotada la revista. Miren, aquí está la capa Luding, nada más que yo le puse en tonos cafés oscuros en la orilla, y aquí en México la tejí con un estambre que se llama borreguito. Esta es una capita muy bonita que es hecha con dedos. Está muy bonita la revista, no es porque yo la haya hecho. Miren esta capita qué bonita, que ya muy pronto se la voy a subir a YouTube. Mucha gente me dicen que es muy igual a una que ya subieron, pero no, van a ver que es muy diferente, muy muy diferente a lo que ustedes han tejido. Miren este chaleco que es hecho con los dedos, es un solo estambre y vean qué bonito se divide. No crean que cada vuelta se cambie, es un solo estambre. Esta que es el torerito Marta, el torerito Lulú, esta es la palestina de motif. ¿Se acuerdan que la tejimos con el estambre del teñido inteligente, que es el que también vamos a llevar a Veracruz, a Querétaro, a Expo Reforma? Miren esta qué bonita. Es un solo estambre, un solo ovillo, pero hasta parece que cada vuelta vamos cortando el estambre, y no, es una sola. Vean qué bonito está, de cuatro cuadros. Es el chaleco asimétrico, y este que no saben cómo les ha gustado en YouTube. En YouTube el tutorial se llama chaleco rojo, pero vean qué precioso se le ve a la modelo en color beige. Este también ya estaba muy, muy, siempre, la capitana Cristina, que es la que ahorita está saliendo en la portada. Miren, y aquí ya vienen todas las instrucciones con sus diagramas, y todas estas instrucciones yo las escribo para que las entiendan muy bien, tal así como yo les estuviera dando la clase. Pues espero la busquen, la compren, ya está en venta en Sambors, ¿sí? Está muy bonita. Es tejido Laura Cepeda especial, es el número 3. Pues seguimos, amigas. Amigas, ¿qué tal les quedó? ¿Verdad que está bien fácil? Está bien bonito, a mí me encantó tejerlo. Es muy bonito, muy divertido. Aparte el estambre está tan bonito, se desliza en sus manos. Bueno, no quisiera uno dejar su tejido. Pues las invito a que lo hagan, amiguitas, déjanlo, háganselo para ustedes para que se vean muy guapas. Quiero mandarles saludos a una amiguita que me escribió que se siente triste. No se sientan tristes, amigas. Todo tiene remedio en esta vida. Y si ustedes provocan esa tristeza más, ¿sí? Si alguno de sus hijos se va porque se van a estudiar, se casan, o porque se quieren independizar, qué bueno, amigas. Yo creo que nosotros les damos a nuestros hijos las alas y no hay que quitárselas, ¿sí? Siempre desde que son chiquitos lucha uno porque tengan lo mejor, los mejores estudios y todo. Y si ahora ellos decidieron irse a otro lado a estudiar, o se quisieron casar y se fueron al otro lado, no nos debemos de sentir mal, nos debemos de sentir contentas porque estamos logrando nuestro objetivo, ¿sí? Yo quiero darles esa fuerza, les quiero dar esa tranquilidad que yo tengo, porque yo también estoy viviendo por esto. Entonces quiero que ustedes también lo sientan, ¿sí, amiguitas? Siéntanse felices. Esta es una etapa muy bonita en nuestra vida que tenemos que disfrutar. Ya estamos solas, pues hay que hacer lo que nos gusta, amiguitas. Y si nos gusta tejer, pues hay que tejer. Nos podemos refugiar en el tejido, podemos formar un grupo de tejido. Júntense con amiguitas que les guste tejer, platiquen sus problemas, ayúdense entre ustedes y salgan adelante, ¿sí? Sus hijos van a estar bien, van a estar contentos. Cuando lleguen a visitarlas, las van a ver triunfadoras y las van a ver felices. Pónganse bonitas y disfruten, ¿sí? Tenemos que ser exitosas, amigas. Así que cuanto antes, hagan sus tejidos y véndanlos, ofrézcanlos, regálenlos, pero ustedes siéntanse productivas, ¿sí? Quiero invitarlas a Querétaro. Voy a estar en Querétaro. Voy a estar 26, 27 y 28 de febrero del 2016. Acuérdense, amiguitas, voy a estar ahí en el Colegio de Médicos, en Expo Arte, Aprende. Vamos a estar muy contentas ahí. Hay muchos expositores, amigas. No nada más voy yo de tejido, va muchísimo. Así que llévense a toda su familia, saquen su pase al 2x1
Y allá nos vemos, amigas. Voy a llevar la venta de todos mis materiales, mis revistas nuevas, y allá nos vamos a ver. Y si quieren pedir sus materiales, mis amiguitas de otros lados, háganlos. Mis amigas de España y de Estados Unidos pueden hacer sus pedidos a la tienda online www.lauracepeda.es. Y el teléfono de España, el móvil, es es 91-170. Ay, amiguitas, no. Les voy a dar el teléfono fijo, es 93-172-47-48, más seguro es. Y en Puebla, aquí estamos en México, tenemos también nuestra tienda online, que es www.lauracepeda.mx. Pueden pedir todos sus materiales. Y el teléfono es 222-01-242-1206. ¿Sí? Pues esperamos su llamada, amigas, cuanto antes para que pidan sus materiales y les quede igual de bonito que me quedó a mí, ¿sí? Pues les mando un beso bien grande, estén contentas, disfruten de la vida, disfruten de esta etapa tan bonita que es el estar solas y el hacer lo que nosotros queramos y lo que nos guste, ¿sí? Amiguitas, pues les mando un beso muy grande y nos vemos muy pronto. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero mucho.